Bueno, a mí me llamó don Mario Torres, vicerrector de la Universidad Tecnológica, para tomar este cargo de directora artística, que estoy muy a gusto y me siento honrada que me haya llamado, para diseñar un poco esta temporada artística que básicamente se basó en música contemporánea, música del siglo XX. Y todos nuestros intérpretes de la temporada han interpretado, digamos, tienen que interpretar una obra contemporánea de este siglo y todas son obras inéditas y chilenas. Eso es lo más lindo, digamos, que tiene esto. En este concierto estamos con el ensamble Compañía Música Contemporánea de la Universidad de Chile, que tenemos un repertorio principalmente del siglo XX-XXI, centrado en la figura de compositores nacionales vivos, Premio Nacional de Arte como Cirilo Vila, recientemente fallecido, y compositores latinoamericanos y toda la música de nuestro tiempo, digamos así. Considero muy importante una iniciativa como esta es el hecho de estimular la escucha, que la escucha en el fondo es algo que nosotros trabajamos y desarrollamos según la información que tenemos. Entonces es bueno abrir los oídos a otra información, es como aprender otro lenguaje, otro idioma, ¿no? Son cosas que en un momento parecen muy raras a nosotros, pero en tanto tengamos una cercanía con ellas, ya no es tan extraño y sabemos por último que existen. Estamos muy contentos de estar aquí en San Miguel, en el Teatro Municipal de San Miguel. Hemos tenido buen público y nos encontramos que en este maravilloso teatro que tiene estupenda acústica y hemos tenido estupenda recepción. Yo le agradezco mucho a todos los de San Miguel acá con esta recepción maravillosa para la música docta. Yo llamo a todos los santiaguinos a que vengan a esta temporada. Es totalmente gratis, no pagan nada y es un espectáculo de primera categoría.